Bienvenidos sean todos a este video. Me presento, soy un usuario común y corriente de esta página denominada, red social. Hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas, no recuerdo bien, había hecho una crítica a un usuario amante de distintas series, que por la gran imaginación que tiene, mezcló todos sus gustos para crear una simple cosa, que en mi opinión, no fue de mucho agrado. Bien, pensé que por hacer un video criticando a el usuario Andrés Tones, no pensé que se armaría un gran problema con algunos usuarios. Pasaron como 3 días del video de crítica al Andrés, cuando un usuario llamado Ultraretroloquendero, que al parecer, el video no fue de su total agrado, y lo tomó como un tipo de ciberbullying. Él quiso defender a su amigo afectado que es el Andrés, Ultra llamó a algunos de sus amigos para que vinieran a atacar a Sunset Shimmer, pero al parecer al Sunset, no le tomó tanta importancia. Pasó un poco más de tiempo, y el usuario Ultra Retroloquendero, le hizo una video respuesta a el usuario Sunset Shimmer, y el usuario Sunset le contestó, pero eso es otra historia. El caso de hoy será. Después que el video se subió, y la gran cantidad de fama y polémica que se formó, al parecer algunos usuarios que no son tan conocidos, como diría yo, quisieron colgarse de la fama de Usaname Necro y Sunset Shimmer. Ya que ellos fueron los primeros en molestar a el Andrés, y los usuarios, al ver la fama que provocaba eso, también lo hicieron. Bueno gente, hoy vengo a hacer un pequeño análisis de lo que pasó con el problema de Andrés, y para poder cerrar este tema de una vez por todas. Y como siempre, hoy traje a 2 invitados que compartirán la voz de Carlos XD, ellos son Usaname Necro, y Enrique Ortega. Hola a todos, soy Enrique y ahora estoy participando en el video de Sunset Shimmer, en donde hablaremos del poserismo que se causó cuando el usuario Andrés Tones DEA hizo el ridículo cuando Sunset y otros los usuarios los criticaron. Hola personas que pegan gritos de la hostia, soy Usaname en otro video de Sunsex, porque sin mí sus videos serían mierda XDD, y hoy vengo a criticar a los pendejos que primeramente defendieron al Andrés, o que simplemente la cagaron por parte del usuario Ultraretroloquendero, al mandar a usuarios a que insultaran al Sunset, por haber tirado mierda al güey del Andrés. Y también, vamos a hablar de los sigue modas o posers de los que se colgaron de nuestra fama para que consiguieran atención. Bien, de una vez digo que Enrique Ortega no supo que tanto desmadre con este video, así que yo dejaré su opinión para al final, ya que primero vamos a hablar de todos los usuarios que le dedicaron vídeos a el Andrés, o que se metieron en este tema. Bien, comencemos a analizar. Ahora estamos en la cuenta del usuario Unter1480.22, o como le digo yo, la mala copia barata del Sonic X90 Full, bien, este tipo tiene 3 vídeos que se tratan del Andrés. Y para mí, estos vídeos son una reverenda mierda, o sea, en 2 solo dice que Andrés es un pendejo y bla bla bla, y en el tercero solo se ríe como pendejo por 1 minuto con 18 segundos, sinceramente, este solo se me hace una forma de llamar la atención, primero llamándose Sonic X90 Full, como una copia del original, y criticando a el Andrés, cuando Sunset Shimmer lo criticó, y se formó el problema. Bueno, yo creo que este güey solo le gusta tener una fama que crearon un par de güeyes, y que le gusta la polla mezclada con la tremenda pichula. Bien, ahora estamos en el video del usuario SuperPike Promesas, y bien que puedo decir. Una mala imitación de lo que solía hacer el usuario Ultramarica Loquendero, al decir el usuario autista más autista, solo dice mamadas de fue violado por mí y por Usaname, y que quiere que le den por el culo, y demás pendejadas que no dan ni una puta gracia. Caleb, Caleb, Caleb. No te quieras agarrar fama de los demás. ¿Saben una cosa? Este ha sido el mejor video de los que se metieron en el asunto del Andrés, él no estaba del lado de nadie, dio buenos argumentos concretos, y habló muy al fondo del tema. Usuario, o usuaria Starfindy Loquendera, felicidades, tu video fue el mejor de todos los que están aquí. Sinceramente este video me gustó bastante, por lo menos no fue un video criticando o defendiendo al Andrés, y tiene razón, los que se hicieron una cuenta en DeviantArt como tu attack son unos pendejos. Ahora daré mi opinión del video de Saiyan Vegeta. Bien, este es el video del usuario Megaloquendo Troll, que para empezar, es su primer video, y cómo no comenzar su carrera teniendo algo de fama, aunque ni eso pudo conseguir jojojojojo, este video tiene muchos argumentos que fueron utilizados por otros. Este video vale verga, hiciste lo mismo que los demás y que lo de Andrés, seguir la moda. Es más, los argumentos que da son casi como los míos jajaja.
Bien, este es el video del usuario Unter51939, y yo y Usaname solo tenemos una oración para describir este video. Vaya mierda de video. Bien, hemos acabado de dar nuestra opinión de estos usuarios, y ahora, hemos seleccionado los comentarios más patéticos de los dos videos, 5 comentarios del video de Usaname, y 5 comentarios de mi video. Que comience el espectáculo de simios. Vete a la mierda. No te burles de los demás, loquendero de mierda. No te metas con Andrés Thorns. Por eso tienes tantos dislikes que YouTube te sacara a putazos de tu canal. ¿Por qué cojones eres así con alguien que ni nada te ha hecho? Serás malnacido. Honestamente, tu video es grotesco. Muy vulgar tu lenguaje, lo que muestra que eres un pobre ardido que busca desquitarse con un video ridículo. Exagerando las cosas y ofendiendo a una persona por las simples girls ponides. Como si Piqué o las demás fueran tus novias. Pero sueñas, nunca lo serían porque tú eres un lesbiano. Dejen de insultar y de difamar a mi amigo Andrés Tones. Andrés Tones es mi amigo, y lo deben respetar. ¡Qué poca madre de la tuya, pendejo! Le hacer un video de crítica de mierda más sobre lo cuento y le dices mil estupideces a un usuario que solo se dedica haciendo la mayoría crossovers. ¿Qué tiene de malo en eso? ¿Qué ofende solo que este pelé se dedica haciendo esta clase de cosas? Lo peor es que le estás dando más fama y tú creciendo tu pendejismo, jajajajaja. La verdad, tu video da más risa que tu feo rostro. Claro, si te has revelado en una cámara. Otra cosa, deja de usar bots, 18 reproducciones, 32 likes igual bots. Ve. Con este tipo de video YouTube da poder a gobiernos para borrar videos si siguen así. Y la libertad de expresión será que fallan los platos rotos por la culpa de todos nosotros. Este video es basura. Además, ya dejen de criticarlo porque le gusta Dwilling, porque cada quien tiene su propia libertad de expresión. Amigo, tu video fue un completo fail. Me la pelas, pendejo, me cagas. No veo ninguna de esas caricaturas de cones para niños de 11 años para abajo, pero este video da pena por el tema tan absurdo y de poco interés. No sé cuántos años tenga el que hizo este video y los que están suscritos, pero mejor me retiro de aquí. Ya sé qué mentalidad tienen, la de un niño rata. Más ultra retro lo que enterro después sigue recordándole la mierda de persona que es este tipo, que ni sus jefes lo quieren, jajaja. Bueno, ya es suficiente de tanta estupidez. Y ahora para terminar, les dejaré con la opinión del usuario Enrique Ortega. Aclaro que yo vi a Andrés dibujaba pendejadas en su DeviantArt, como los dibujos en contra de Honey Test, en donde demostraba un odio obsesivo hacia esa caricatura de Quinta. También que se tomaba fotos con chicas imaginarias, como Duilite y Isabella, y yo creo que eso es totalmente inmaduro y estúpido, ya que te hace ver como un antisocial. Es más, yo les digo que a mí me gustan muchos personajes femeninos, como Blase de Cat, Stalking Anarchy, Gneesox, Marceline Abader, etc., pero yo no haría esa mierda de hacer fotomontajes como si alguna de ellas fuera mi novia, porque ellas no existen y eso sería estúpido y patético a la vez. Así que Andrés, al hacer fotomontajes con Twilix solo, se vio como un tremendo pendejete. Otro punto por el cual me fijé en el problema de Andrés, es que dos amigos míos, los cuales son Ultra Retro Loquendero y Vanina de Ard, lo defendieron, metiendo a Andrés en un problema mayor. Inclusive en esa respuesta que hicieron, han cometido muchas contradicciones, ya que Andrés exageraba con sus historias, sin respetar la moral en el internet. Pero algo muy gracioso es que Andrés en un comentario le dio las gracias a Retro por defenderlo, como si no se supiera defender. Si no me creen lo que dije del video de Retro, vean la video respuesta subida a Dailymotion, que Sunset y Usaname le hicieron. Bueno, ya hablé del por qué Andrés es criticado, pero ahora hablaré de los que le dedicaron videos por moda. Ojo, quiero dejar en claro que Andrés es un usuario que a mí ni me agrada, pero que otros lo critiquen solo por moda me parece algo muy innecesario, ya que esas críticas se volverán un cáncer, así como las críticas hacia Brick Verdolaga y Super Wario Man 100 antes de que estos dos se disculparan. Puede que Andrés sea un imbécil, pero llenar muchos videos o videoreacciones en YouTube, criticándolo o burlándose de él a cada rato, ya se hace aburrido. A mi parecer, estaría bien que le hagan hasta 4 videos criticándolo, pero ya llenar esta página con videos así se vuelve un cáncer. Eso es todo lo que tenía que decir, gracias Sunset por dejarme participar. Por nada, ahora serás mi esclavo sexual de por vida X3.
Bueno, esto ha sido todo gente, este video pudo haber sido algo largo, pero desde un tiempo ya quería hablar del tema de estos sigue modas. Bueno, yo me despido. Adiós gente, y que tengan buenas noches.